Oye, ¿cuánta vuelta vamos a dar? Ah, vale, hasta aquí. Bueno, vamos a dar toda la vuelta que el juego diga que hay que dar, por el simple hecho de que así vamos a sacar todos los puntos posibles, ¿sabes? Básicamente por eso. Estarán vigilando. Debo dar. Cuando se entere que está solo ya. Pues no se va ni a enterar. ¿Cómo que no? Si no se enteró nadie. Hoy no es el día. Vale.
¿Cuánto animalito hay por aquí? Vámonos. Hola, Estelle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo sumo una A, solo que mi A es agresiva, ¿vale? Yo, pues como que de... ¡Ay, no! Muy bien, la verdad. Chao. Di por hecho que para jugar a los cromos no es. La verdad. Con SXD, para jugar al Twister. Bueno, al Twister a lo mejor con la columna vertebral de la otra persona a lo mejor se hizo, pero... que tus XDs no terminan ninguno bien. Es que tus XDs no son guays. Muchos no terminan bien. Bueno, son guays, pero a su manera, ¿eh? No hubo pelea. ¿Por qué? ¿Por qué puede ser? Gente. Pau, ¿quieres que me convierta en ti? Va a mezclar... Va a mezclar Monster con aritos, su puta madre, porque yo no voy a hacer eso. Porque me muero, literalmente. Pero me apetece terminarme la Monster, porque si no se va a quedar ahí. Sí, tu puta madre. Sería muy turbio, la verdad. Sería muy turbio eso. No te voy a engañar. El caso es que voy a hacer eso. ¿Es muy romance? Estelian, cuéntame lo que pasó. Y cuando suba con el Monster, lo leo mientras doy sorbitos. Que es que ahora me has dado toda la curiosidad. ¡Ay! Hostia, que se me ha quedado pegada la mierda esta.
Gente, hemos vuelto a 2012. A ver. Me falta contexto. ¿A qué le dice que no? A ver, solamente tenía dos. ¿Vale? Y muy posiblemente la próxima vez que me tome un Monster será otra vez dentro de 2 años y pico. Me lo puedo permitir. No lo sé porque solamente has dicho que ha ido a buscarla. Romance. No a salir juntos. Ah, que le dijo no a... a ser pareja, po. Pues pobre. No sé. Se me ha ido para el otro lado. Cago en dos. ¡Ah! Que se me ha ido para el otro lado. ¿A ti se te ha ido el monster alguna vez para el otro lado? No, pues a mí sí, y esta es la cara que se te queda. ¿Toda la cara de gato estreñido? Yo con rabia, con testicha. A ver, gente, mientras que caminamos, vamos a leer. Estáis en medio. ¿Vosotros sabéis que las latas de Monster, ¿no? Estas cosas están puestas en distintos idiomas, ¿no? ¿Alguien me puede decir qué idioma es este? Un segundo. Garzowan Napog Energetic Chaurdin Zenziniem Lkarnipnia Govnia Doragim Vitamin Zeta. ¿Z? La Z es una Z, bien. Grupi B. Zitzamskits Gurbi Substags Zblomlaka. Esto. Hola, buenas. ¿Cámara? Polaco 100%. Puede ser, ¿eh? Es que... A ver, gente. Pasa una cosa. Si yo hago esto... ¿Veis algo? Si os lo pongo así, ¿veis algo? Creo que no, ¿no? No soy una puta mierda. Focus. ¿Cómo le hago focus a una mierda cámara de estas? Tendrías que leerlo así, en todo caso, ¿sabes? ¿Puede ser alemán? No, alemán sí que sé. Bueno, no sé hablarlo, pero sé distinguir lo que es alemán o no. ¡Ay, no! Que esto no tiene autofocus, coño.
Esto, el focus está aquí y sin más. Si hago... Que no, que no. Os vais a tener que quedar... Pues te vas a esperar a que lo lea todo para saber si... ¡Espera, espera, espera! Tiene zetas con puntos encima. ¿Qué idioma tiene zetas con puntos encima, gente? ¿Qué idioma tiene zetas con puntos encima? Pensemos. ¿Que sí que tiene un punto encima la zeta? ¿Que tiene acento? ¿Que tiene acento la zeta? ¿Que sí? ¿Que tiene acento? Gente, lo tengo. Va a buscarlo en Google. Gente, no. Espérate que lo voy a mirar. Gente, de aquí, vamos a saber qué coño pone aquí. Espérate. ¿Quién dijo que era polaco? ¿Quién dijo que era polaco? ¿Qué, le, qué es la polla? ¿Quién dijo? No, no sé. Lucky y Estelle, sois la polla. Lo dice Google. Vale, pues Estelle, eres la polla. Porque Estelle lo ha dicho... Lo ha dicho bastante antes de siquiera poder mirarlo en Google siquiera. Tengo una lata polaca. ¿Sabe? A tener cuidado, polacos, no vaya a ser que de repente la guerra ¿sabe? Sabe a polaco. Lo que quiera decir eso. La pregunta es, ¿por qué tienes una lata polaca? Porque en España las grandes marcas, véase por ejemplo Monster, para que salga más barato la compra, es de importación de donde venga, porque así sale más barato. Y entonces, si tú vas a cualquier tienda peque de minoristas, que es como se le llama, es muy probable que la lata que tengas sea de otro sitio. Pero bien que te la vende por 2 euros, sí. Que a ellos les salga más barato no quiere decir que tú lo vayas a pagar más caro. ¡Ay, no! ¡Ay, no! Que con eso no contaba yo. A ver,
Pero es que vosotros qué habéis visto aquí de alemán. Yo no he visto ninguna palabra que parezca alemana. Sonaba alemán calmado. Sí, bueno, pero eso por el acento que he puesto yo de mierda, pero... Hazme caso, yo te leo en un idioma que no conozco, cualquier cosa, da igual el idioma, luego parecer o alemán o ruso. Lo que antes me... Lo que antes me venga. Todo es polaco. Ahora. ¿Sabes lo mejor? Hostia, escúchame. ¿Sabéis que Monster suele poner en una skin, en plan, en un lateral, con letras rollo graffiti? Esto no lo entienden ni los polacos. Pero que ni los polacos, eh. Hostia puta. No, pues fíjate aquí, eso está en inglés. La parte final, que está traducida en todos los idiomas, por lo que sea en polaco, está en inglés. No les digo para traducir de esa tala bestia. Multilenguaje. Vamos a ver. Habrá. Es como que todo está en polaco, pero de repente aquí pone un list de best. ¿Sabes? Maravilloso. Es como te vamos a poner. A ver, vamos a hacerlo con tu idioma, pero tampoco te flipes. O sea. Es mejor esconderse. ¿Cómo que tiene filtro italiano? ¿A qué te refieres con que tiene filtro italiano? Supongo.
día asomará. Vale. Ah, sí. Yo que no sabía que te referías literalmente a, ¿sabes? Es que has dicho filtro. Y los filtros son otra cosa. A lo que te refieres tú es una fuente. ¿Qué es font? Que es lo que se dice en inglés. Señor, tengo más paciencia que usted. ¿Eh? Voy a averiguar qué es eso. Se compa, ya está muerto. Hostia, cuánta vida que tiene usted. Pero está... más no la han avisado. Dime. Ah, vale. Vale. No sabía que allí se decía filtro. Bueno, pues ya has aprendido una cosa nueva. En España no se dice filtro. No pongas esa cara.